Reconocemos que somos pecadores,
Él vino para salvarnos del pecado y que Él ahora triunfante ha vencido a la muerte y al pecado. Acudimos a Él, acudimos a la misericordia de Dios que confiamos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo. Después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido movido por el Espíritu Santo, se les presentó Él mismo después de su pasión, dándole numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndose durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino que aguardaran que se cumpla la promesa del Padre en la que me habéis oído hablar. Porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos años, de no muchos días. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Les dijo: No os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos en que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos de Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Dicho esto, a la vista de ellos, fue elevado al cielo, hasta que una nube se le quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se le presentaron dos hombres vestidos de blanco que le dijeron: Galileo, ¿qué haces ahí plantado mirando al cielo? El mismo Jesús que había tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse al cielo. Palabra de Dios. Dios asciende entre acabaciones. El Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios.
Hermanos, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la Iglesia como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que llena todo en todos. Palabra de Dios. Después seréis vosotros los que en nombre de todos
haréis como un rito de alabanza al Señor, que ya no sabemos si se va o se queda con nosotros, en qué quedamos, ¿no? Lo dijo él además así, ¿eh? Me voy, pero quedo con ustedes. Me voy, pero quedo con ustedes. Es más, dijo otra cosa un poco. Os conviene que yo me vaya, le decía a los discípulos. Esto hay que entenderlo. ¿Por qué? Os conviene que yo me vaya. Eso hay que entenderlo. Vamos a ver. Hoy ha habido una nota original en la lectura del Evangelio. Don Nicolás no ha dicho, como siempre, lectura del Santo Evangelio, sino ha dicho conclusión del Santo Evangelio según San Lucas. Conclusión. ¿Qué significa? Pues que es la última página del Evangelio de San Lucas. La última página del Evangelio de San Lucas. Ahí, ¡zac!, se cierra el Evangelio. Pero es que en la primera lectura hemos oído que empezaba así. En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó hasta el día en que fue llevado al cielo. ¿Cuál es ese primer libro? En mi primer libro. Su primer libro es el que hoy cerramos, el Evangelio de San Lucas. Ya saben que San Lucas fue el mismo que escribió el Evangelio y otra parte del Evangelio que era el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y hoy precisamente leemos la última página del Evangelio y la primera página del libro de los Hechos de los Apóstoles. Es uno, es continuación del otro. Yo diría que es el mismo libro. Es el mismo libro, pero en dos volúmenes. Uno hasta la ascensión y el otro desde la ascensión. Uno desde que Jesús es anunciado a María por el ángel Gabriel y hasta que sube al cielo. Hoy lo dice, conclusión del Evangelio. Y el otro desde ese momento hasta que el Evangelio, por la boca y el testimonio de los apóstoles, llega hasta Roma. Pero son uno continuación del otro. Y nosotros hoy estamos escuchando aquí la primera lectura, la primera página de uno y la última página del otro. Esto nos toca. Estas palabras de Jesús a los apóstoles van por nosotros, van por nosotros. Dice, quedaos en Jerusalén hasta que recibáis la fuerza del alto. Es decir, la promesa que yo os he hecho y que os mandaré desde mi Padre. Esa promesa es del Espíritu Santo. En esto entendemos y podemos entender esa palabra de Jesús un poco difícil. Os conviene que yo me vaya. Saben que yo me dedico a buscar ejemplos de esos pequeñitos de la vida de todos los días. Aquí en la Plaza de Santana, pues ves de todo, de todo. Es un sitio de paseo de los papás, de los niños, es un sitio de conciertos de rock, de funk y de jazz, es un sitio de todo. Pero hay una cosa muy bonita y es verla en un domingo cuando los papás o los niños juegan tranquilos porque no pasan más que los taxis por aquí. Viene el obispo Codina. Veo a una mamá llevando a un niño que está aprendiendo a andar. ¿Saben que los niños que aprenden a andar se les llevan, las mamás les llevan con unos tirantes especiales? El niño va con unos tirantes, pero además hay como si fuera un perrito, como si fuera un perrito. Un tirante que va a la mano de la mamá. La mano de la mamá lo lleva y el niño va todo tan contento de pie, él sabiendo que, pensando que son sus pies los que le aguantan y no se da cuenta de que son sus pies y los tirantes. Porque si la mamá dejase los tirantes, ¡zac!, se pondría a dar las patas como los perritos. ¿Por qué? Porque sus piernas no le aguantan. Va a tener fortaleza en sus piernas, va a tenerlas, pero no las tiene todavía. Entonces la mamá le ayuda de esa manera. Además, de una manera muy bonita y muy buena, porque
que hace que ejercite las piernas y el cuerpo todo en mantenerse erguido. Pero hay un error por su parte. Él se cree que él lo lleva, pero no va él. Él no camina, no tiene fuerza para hacerlo. Yo diría que hablando de esto, es lo que nos dice el Señor. Os conviene que yo me vaya. Os conviene que os quite los tirantes. Os conviene que os quite los tirantes. Os conviene que yo desaparezca y que seáis vosotros los que vais erguidos, porque tenéis la fuerza interior que mantiene vuestra vida capaz de ser mis testigos. Por eso os conviene que yo os quite los tirantes y desaparezca. La mamá, lógicamente, si se empeñara en seguir con los tirantes cuando el niño tiene 14 años, pues la verdad, le haría un disparate. Y por eso dice el Señor, os conviene que yo me vaya. Os conviene que yo desaparezca. ¿Por qué? Porque os enviará mi espíritu, que dará fuerza a vuestras vidas, una fuerza que os viene de dentro, una fuerza que os viene de dentro, porque el Espíritu Santo llenará vuestros corazones. Y tendréis en vosotros esa fuerza. Y yo seguiré con ustedes, pero de una forma que no se ve. Y por eso, algunos días, ustedes seguirán el Viernes Santo. Es decir, seguirán pensando que yo no estoy, como los chicos. Y aunque se mantengan de pie por sus propias piernas, y aunque piensen con su cabeza, y aunque amen con su corazón, de vez en cuando, con 14, o con 20, o con 35 años, todavía dicen alguna vez el Viernes Santo: ay, si estuviera aquí mi padre, si estuviera aquí mi madre. Y hay ese deseo de sentirse fortalecidos por alguien más grande que nosotros. Esto es lo que nos dice el Señor. Yo estoy siempre con ustedes, pero ustedes no me van a ver con sus ojos. Y ustedes van a ser mis testigos. También para los que no tienen ojos para verme y para descubrir mi presencia. Porque ustedes no me verán, pero ustedes tienen los ojos de la fe. Ustedes tenemos los ojos de la fe. Y por los ojos de la fe sabemos que tenemos de Jesús su palabra. Que tenemos de Jesús su presencia. Por eso decía él: me voy y vuelvo a vuestro lado. Me voy y vuelvo, estoy con vosotros. Pero de una manera que solo se advierte con los ojos de la fe. Y tenemos su perdón en el sacramento de la penitencia. Y tenemos su presencia en la Eucaristía. Y tenemos su compañía en la comunidad de la Iglesia. Y tenemos esa llamada a la ayuda que está en los pobres, en los que no van vestidos, los que tienen hambre, los que tienen sed, los presos, los que sufren, los refugiados, los inmigrantes. En todos ellos está Jesús escondido, esperando que le echemos una mano. Por eso dice Jesús: serán mis testigos. Serán mis testigos y podrán andar, podrán ser testigos con la fuerza del Espíritu que yo les mandaré de mi Padre. ¿Ven? Así se explica, creo, perfectamente esta fiesta de la Ascensión. Por eso, siendo una despedida, y las despedidas son tristes, es un motivo de alegría. Porque ya es un motivo de alegría que el Señor nos diga: ustedes pueden andar, ustedes pueden andar, ustedes pueden ser mis testigos, sean mis testigos. Antes de ayer le concedieron al Santo Padre Francisco el premio Carlomagno. El premio Carlomagno es un premio que se da en Europa a los que hacen alguna cosa especial para la unidad de los pueblos de Europa. Entonces los políticos han reconocido que el Papa Francisco está trabajando mucho por la unidad de los pueblos de Europa y le han dado el premio Carlomagno. El premio Carlomagno han ido muchos jefes de Estado de varios países
y los responsables de la Unión Europea han ido al Vaticano y allí, en un salón grande, precioso, pues le han dado este premio carlomagno. En primera fila estaba el rey, nuestro rey, que es este que ha querido ir a este acto. Allí estaba en primera fila, estaba la señora Merkel, políticos y jefes de Estado y políticos de Europa. El Santo Padre tuvo que hacer un discurso para responder a este premio. Dijo que no pensáramos en muchos festejos de gesto celebrativo, sino que él quería aprovechar la ocasión para desear a todos un impulso nuevo y eficaz para Europa. Pero este discurso lo tengo aquí, salió ayer, antes de ayer, ayer se publicó. Es un discurso muy duro, muy duro. Muy duro porque el Santo Padre, precisamente para trabajar la unidad de Europa, les ha dicho a los políticos que Europa, bueno, les ha dicho, no, les ha repetido, porque ya se lo habían hecho cuando fue él a Estrasburgo, al Parlamento Europeo. Europa es un continente viejo y cansado. Viejo y cansado. Pero que no, a él no le cabe ninguna duda de que puede recuperar la juventud y quitarse de encima el cansancio. Y hace todo un discurso precioso sobre cómo Europa debe volver a recuperar su capacidad de integrar, su capacidad de engendrar y su capacidad de dialogar. Pero yo quiero repetir de él una palabra que dice al final. Claro, él allí hablaba con los políticos, pero no puedo olvidar que él es el Papa de la Iglesia Católica. Y dice, la Iglesia, al final del discurso, la Iglesia puede y debe ayudar al renacer de una Europa cansada. Puede ayudar al renacer de una Europa cansada. La tarea de la Iglesia es el anuncio del Evangelio, que hoy más que nunca se traduce principalmente en salir al encuentro de las heridas del hombre. Qué bonito que el Papa, hablando a los políticos, nos dé una tarea a nosotros. ¿Cómo podemos contribuir a rejuvenecer Europa y a despertar Europa de su cansancio? Saliendo al encuentro de las heridas del hombre. Llevando la presencia fuerte y sencilla de Jesús, su misericordia que consuela y anima. Dios desea habitar entre los hombres, pero puede hacerlo solamente a través de hombres y mujeres que estén tocados por él y vivan el Evangelio sin buscar otras cosas. El Papa nos está dando el mensaje de la ascensión. En esta Europa cansada y vieja, los cristianos podemos ayudar a rejuvenecer y a despertar, saliendo al encuentro de las heridas del hombre, de las heridas en la familia, de las heridas en la juventud, de las heridas en los pobres, de las heridas en los parados, de las heridas en los emigrantes, en los refugiados. El Papa nos invita a una gran tarea, la tarea que nos encomendó Jesús el día de la ascensión. Ustedes serán mis testigos, personas que seamos tocados por él y llenos de ese ánimo y de esa palabra y fuerza del Evangelio. Salir al encuentro de las heridas del hombre, que esa sea nuestra tarea, porque eso es anunciar el Evangelio.
sea agradable a Dios Padre todo. Señor, te presentamos nuestro sacrificio para celebrar la gloriosa resurrección de tu Hijo. Que la participación en este misterio eleve nuestro espíritu a los bienes del cielo. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Verdad es justo y es necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Dios, Padre Santo, Señor Todopoderoso y Eterno. Que Jesús, el Señor, el Rey de la Gloria, vencedor del pecado y de la muerte, asciende hoy ante el asombro de los ángeles al más alto de la tierra, como mediador entre Dios y los hombres, como juez de vivos y muertos. No se ha ido para desentenderse de este mundo, sino que ha querido precedernos con su cabeza nuestra, para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino. Por eso, por esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Este es el sacramento de nuestra fe.
Padre, a la hora de terminar de la pasión y salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que acogemos de tu heredad, no por tu ser, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, porque en intercesión confiamos obtener siempre tu gloria. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus María, la Virgen, Madre de Dios, los esposos de José, los apóstoles, los mártires, Santa Ana y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad de la Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido. Atiende los deseos súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el día glorioso de la Ascensión, en el que Cristo ha sido constituido Señor del cielo y de la tierra. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, ya cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos. Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Unidos en el Espíritu del Señor Jesús, que ora desde nuestro corazón y nosotros en esta plegaria, oramos como Jesús nos enseñó a hacer, llamando con confianza a Dios, Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestra pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados con tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os guardo. No tengas en cuenta nuestros pecados y la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes y con todos los que nos damos a cantar la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado. Jesús, te ha pedido quedarse con nosotros como alimento, para ser siempre nuestra bebida, nuestra fuerza y nuestra paz. Dichosos los invitados a la cena de Acabamos de rezar al Señor esta oración. Dios todopoderoso y eterno, que mientras vivimos aún en la tierra, nos das parte de los bienes del cielo. Es lo que vamos a hacer, lo que estamos, lo que están viendo nuestros ojos. Estamos en la tierra, pero participamos de los bienes del cielo. Más grande que hay, el mismo Jesús con nosotros. Por eso, justo el día que nos despedimos de Él, lo hacemos con este rito de dejar a Jesús sacramentado en el altar y de cantar y alabar y darle gracias y pedirle que nos ayude, pero sobre todo tomar conciencia de que justo el día que Él sube al cielo, nos damos cuenta de que Él se ha quedado con nosotros en tantas cosas y en tantas situaciones, pero sobre todo en la Eucaristía. En ella, en la Eucaristía, nos viene del cielo que es Él mismo, está con nosotros.
cada uno de nosotros.